¿Por qué te arrestaron? No, nada. Por nada. No te lo han dicho. Él estaba aquí al León. Él estaba caminando. Él estaba viendo el revolú. Pero en el momento del arresto no se le indicó cuál era la causa. Y te mantienes firme en que nunca te mencionaron la razón de tu detención. El arresto fue ilegal y sigue siendo ilegal en este momento. No tiene causa. Es más fácil darle palo a un estudiante que a un narcotraficante, claro, es así. El mandato de la estancia no es gente y los profesores de nuestra universidad, profesores y profesoras, están ahí arriba trancando la salida de rectoría, exigiendo la salida de la policía y una audiencia. La situación que se ha vivido ayer y hoy en el recinto es lo suficiente para determinar que como puertorriqueños, como educadores comprometidos con este país, con esta juventud, nosotros no podemos hacernos que aquí no está pasando nada. Aquí no hay normalidad, que hay abuso. Hoy el abuso ha sido extraordinario. Aquí se han violentado derechos civiles y humanos a estudiantes que ni siquiera son huelguistas y han llevado compañeros presos. Esa es la inseguridad que va a reinar en este recinto, con una rectora que esté encerrada en su oficina y no quiere atender y se sienta a reírse y a comer tranquilamente con sus ayudantes. La APU declara un paro de 24 horas. El abuso está de más, más contra los estudiantes. Nosotros no somos criminales. Miren las tasas de criminalidad. ¿Cuántos criminales son estudiantes? Han estudiado, tienen bachillerato, coño. Y aquí los asesinatos los producen las personas que no tienen la oportunidad de estudiar. Para eso nosotros estamos estudiando. Si yo no estudio en esta universidad y me tengo que ir, probablemente termino en un caserío o en un residencial matando gente. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia pobre. Mi hermana. ¿Ah? Y yo no quiero terminar en la calle. Yo quiero estudiar para salir adelante, para ayudar a mis compañeros, del caserío, a salir adelante. Porque somos gente, pobres pero gente, coño, con derecho. Coño, ustedes me prohíben el acceso a estudiar. Me prohíben, defendiendo a la administración, defendiendo el gobierno y defendiendo la cuota, me prohíben mi derecho a estudiar. Dormir, servicio en militancia, número de seguro social, 5 años de vida.